Hola a todos mis amigos y amigas de este su canal Manualidades Ane. Me alegra muchísimo una vez más estar con ustedes en este día, saludándoles aquí desde Fusagasugá en Colombia, trayéndoles como siempre un nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a elaborar este hermoso punto. Espero que les guste. Yo lo he elaborado en una tela tafetán. Voy a mostrarles para que ustedes miren. La textura es muy suave. Es un tafetán rígido. Entonces yo lo he elaborado en este material. Igual ustedes pueden allá hacer algunas muestras para que miren en qué tela lo pueden elaborar. En este tafetán se presta muchísimo. Es una tela muy suave. Ustedes pueden elaborarlo en una tela satinada. Pueden elaborarlo también en un velo. Lo he elaborado. Esta muestrica la he elaborado en velo para que ustedes miren cómo se ve de hermoso. Se presta muchísimo también. Queda precioso en esto. Pero vamos a hacer una muestra también en el día de hoy, en un trozo de tela. Vamos a hacer la muestra en terciopelo para que ustedes miren cómo nos queda. Pero antes vamos a mirar lo que vamos a necesitar. Vamos a utilizar, yo aquí ya tengo el gráfico, pero lo vamos a aprender a hacer en el día de hoy, porque no les voy a dejar gráfico al final, sino que ustedes lo van a elaborar. Voy a enseñarles cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar 1.28 centímetros de ancho por 72 centímetros de alto. Eso es lo que vamos a utilizar. 1.28 de ancho por 72 centímetros de alto. Vamos a trabajar con 60 cuadrículas de 2x2 y lo vamos a hacer entonces así. Vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces, lo haríamos así. 1.28 centímetros de ancho. Vamos a dejar 4 centímetros. Aquí tenemos, vamos a hacer como si estos fueran cuadrículas de 2 centímetros. Estas cuadrículas aquí del cuaderno cuadriculado, lo vamos a hacer como si ya tuviéramos trazada nuestra tela. Vamos a trabajar 4 centímetros, 4 centímetros de margen por todos los lados, por este lado, por acá también 4 centímetros de margen y a este lado también 4 centímetros de margen. Igual en la parte de abajo también 4 centímetros de margen. Vamos a trazar, ustedes van a tomar la tela y la van a trazar toda. Toda deben de trazarla con cuadrículas de 2 centímetros por todos los lados. Nos debe quedar como si tuviéramos una hoja de cuaderno cuadriculado. Así nos debe quedar nuestra tela. Entonces iniciamos, dejamos acá en la parte de arriba 4 centímetros acá y vamos a trabajar con cuadrículas de 2 centímetros. Todas son de 2 centímetros por todos los lados para que no se nos vaya a olvidar. Todas. Vamos a trabajar con cuadrículas de 2x2. Entonces vamos a iniciar con estas dos primeras cuadrículas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cruzarla. Vamos a abarcar dos cuadrículas. Dejamos una cuadrícula de por medio. Otra cuadrícula de por medio. Y vamos a hacer estas líneas cruzando las dos cuadrículas. De esta manera. En toda nuestra tela lo vamos a hacer así. Dejamos un cuadro de por medio, más este medio que nos queda acá, un cuadro e iniciamos. Quiero darle gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a este su canal. Y gracias por todos los mensajes que me han estado enviando. Felicitarles por todos esos trabajos tan hermosos también que me han enviado. No dejen de suscribirse a este su canal de Manualidades Ane. Listo. Bueno, aquí vamos a continuar. No olviden que hacia este lado vamos a trabajar 60 cuadrículas. Hacia este lado son 60 cuadrículas. Ustedes deben de trazarla. Todas las cuadrículas y hacia abajo también deben de trazar las cuadrículas hasta donde nos dé 72 centímetros, 72 centímetros de alto. De alto serían entonces 32 cuadrículas,
32 cuadrículas. 32 cuadrículas y 72 centímetros de altura, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, cuando ya hayamos nosotros marcado las 32 cuadrículas, nos debe quedar así. Iniciamos nuevamente acá, vamos a seguir haciendo nuestro gráfico. Entonces aquí, como aquí tenemos un cuadrito, este cuadrito de por medio, vamos a acostar la otra línea acá abarcando los otros dos. Este punto es el centro del punto de trigo. Solamente vamos a trabajar con el centro del punto de trigo. Nosotros ya hemos trabajado ese punto de trigo, nos queda muy hermoso ese punto completo, pero hoy vamos a trabajar solamente lo que es el centro. Listo. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Aquí contaríamos 1, 2, 3, 4. 4 cuadrículas, 1, 2, 3, 4 y vamos a empezar nuevamente con esta. Este lado, así conforme lo tenemos acá, lo vamos a hacer a este lado lo mismo. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, iniciamos. Dejamos uno de por medio. Y así sucesivamente vamos a seguirlo trazando. Para todas las personas nuevas que de pronto se les dificulte, entonces simplemente vayan siguiendo el paso a paso, pueden ir pulsando allá, haciendo pausa para que puedan ir mirando cómo lo vamos a elaborar. Para que lo vayan haciendo en su agenda. Así cuando ya vayan a hacer su trabajo, ya tienen elaborado su gráfico. Listo. Y aquí también nos van a quedar. Aquí tenemos también 1, 2, 3, 4 en esta. Y lo mismo, vamos a continuar. Entonces aquí nos queda uno en el centro y desde ahí lo vamos a hacer. Todo nos debe quedar igual. Vamos a trazar todo el gráfico en toda la tela, lo vamos a trazar lo mismo. Quiero que lo aprecien muy bien porque nos debe de quedar de esta manera. Estamos abarcando dos cuadrículas, o sea que para cada centro de trigo se nos van a ir 8 centímetros. Mire cómo nos ha quedado en esta parte. Entonces, aquí como tenemos, aquí tenemos cuatro cuadrículas, 1, 2, 3, 4. Aquí en esta vamos a trabajar medio punto nada más. Todas estas lineítas, aquí estos cuadros, vamos a terminarlos. Para que trabajemos solamente medio punto, porque aquí nos debe dar bien exacto. Vamos a hacerle buena terminación, tanto como acá, como acá. Entonces acá también debemos hacer lo mismo. Aquí tenemos esta. Entonces sería aquí donde nos quedaría el otro medio punto. Igual al otro lado. Entonces 1, 2, 3 y aquí. En esta vamos a hacerlo. Y aquí nos quedaría, entonces para que acostemos esta, que nos debe quedar bien la terminación. Todo lo vamos a trabajar así. Este gráfico lo vamos a llevar a la tela. Listo. Y aquí iniciamos nuevamente, pero no olvidemos que al iniciar ahí entonces nos va a quedar este cuadrito. Entonces vamos a hacer simplemente medio punto. Aquí utilizamos dos cuadrículas, aquí solo vamos a utilizar una cuadrícula de 2 por 2, o sea 2 centímetros. Aquí utilizamos 4 centímetros. Vamos a trazarlo así todo. Ya nos quedaría de esta manera, aquí ya lo tengo trazado, todo nos debe de quedar así. Entonces quiero que ustedes hagan sus apuntes allá, quiero que lo miren muy bien
porque así nos debe de quedar. 32 cuadrículas de 2 por 2, 72 centímetros en total, 4 centímetros de margen por todos los lados. Vamos a dejar 4 centímetros por todos los lados, aquí 1.28 de ancho, 4 centímetros de margen y cuadrículas de 2 por 2. Eso es lo que vamos a utilizar en la tela y de esta manera deben de ustedes de trazar su gráfico. Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo tracen. Yo ya lo tengo trazado en la tela, vamos a trabajarlo con un terciopelo, vamos a hacer una muestra en terciopelo, entonces para que ustedes miren cómo nos queda. Aquí ya tengo el pedazo de tela en el que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar con la tela por el revés, no olviden, con la tela por el revés lo debemos de hacer y vamos a iniciar en la parte de abajo, aquí está. Pero vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Entonces aquí tengo la cuadrícula de 2 por 2, donde tenemos medio punto. Voy a trabajarlo con hilo blanco. Ustedes pueden utilizar un hilo calibre 46 de para marroquinería o un hilo industrial. Ese es el recomendable para trabajar estos hermosos puntos para elaborar nuestros cojines. Entonces voy a iniciar en la parte de abajo con la tela por el revés, tomo esta esquina, me voy a esta. Hay muchas personas que apenas están iniciando en este mundo del capitoné, quiero darles la bienvenida y decirles que ahí en mi canal hay muchos videos que les pueden ayudar mucho, donde iniciamos con puntadas básicas. Hacemos este punto. Nos vamos hacia arriba, de esta manera, con la tela por el revés, vamos a asegurar acá, y luego nos devolvemos a esta esquina. Vamos a tomar los 4 centímetros, aquí tenemos 4 centímetros sesgueados, vamos a tomarlos así. Unimos ahí, solamente debemos unir lo que son estas esquinas nada más. Luego nos vamos hacia arriba, aseguramos el hilo que nos quede fijo y nos venimos hacia este lado. Ahora tomamos el punto de acá, ahora vamos a tomar este de este lado, de esta manera. Con este serían 55 videos que ustedes tienen ahí en el canal de Manualidades Ani. Les invito para que miren, ahí pueden elaborar puntos muy hermosos. Vamos a seguir así. Todo lo vamos a elaborar de esta manera. Lo estoy elaborando con hilo blanco para que ustedes puedan mirar cómo estoy elaborando el punto. Quiero saludar a mi amiga Gloria, allí en Cali Valle. Ella me ha solicitado este punto. Un abrazo, amiga Gloria. Para todas mis amigas allí, mis familiares en el Valle del Cauca, les mando un fuerte abrazo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. A todos mis amigos y amigas de todos los diferentes países, qué alegría poder haber compartido en este año con ustedes. Gracias por todos sus comentarios. Me alegró muchísimo haber compartido con tantas personas que han sido de gran bendición para mi vida.
Si gusta que en el próximo tutorial les dé un fuerte abrazo por acá, un saludo muy especial, entonces por favor me lo recuerdan. Vamos a mirar cómo nos va quedando por la parte de atrás. Miren qué lindo nos va quedando el punto. Este es un terciopelo. Este es un terciopelo grueso, hay terciopelo también que es delgado. Este es el nacional, hay un terciopelo que es chino, ese es aún más delgado, entonces ustedes pueden decidir en cuál lo trabajan. Ya voy terminando. Cuando terminamos aquí arriba, entonces lo que hacemos es devolvernos y empezar nuevamente en la parte de abajo. Ya les voy a mostrar cómo nos ha quedado. Debemos asegurar muy bien. Listo. Y nuevamente iniciamos en la parte de abajo. Nuevamente iniciamos acá. Otra vez con este medio punto vamos a iniciar. Entonces así nos está quedando. Miren qué lindo nos queda. Iniciamos nuevamente aquí. No olviden, cuando ustedes se suscriban a este su canal de manualidades Ani, no olviden activar la campanita para que cuando suba un nuevo video, entonces les llegue la notificación. Listo. Continuamos. En la descripción del video también les dejo los otros canales que son Manuarte y Manualidades Nati para que ustedes también le echen un vistacito. Ahí van a encontrar también tutoriales que sé que les van a gustar y les van a ayudar muchísimo. Muchas manualidades hermosas que se están elaborando junto con mis hijos. Ahí continuamos. Este queda un poco aquí escondidito, pero entonces por eso debemos de trazarlo todo. Aquí se me ha borrado un poco por lo que lo tracé con jabón, pero ustedes pueden trazarlo ahí. Si es una tela gruesa, pueden trazarlo con lápiz. Incluso este tafetán yo lo tracé todo con lápiz. Con esfero sí no les recomiendo que vayan a trazar con lápiz. Aquí lo tracé con jabón, que es una tela oscura. Entonces se me queda notando bien. Aquí está.
Y como no inicio en la parte de arriba, entonces me va a quedar este medio punto que lo debo de trabajar por separado. Y ya he terminado. Y este lo trabajaría aquí ya por aparte. Este sería este medio punto acá. Entonces ya voy con esta segunda. Estoy terminando este. Ya he terminado lo que son estas dos hileras. Inicié abajo una y con dos. Entonces terminé dos hileras. Y hice este medio punto. Para estas dos hileras se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se van 16 centímetros. Esta es la partecita. Miren cómo nos queda. Miren cómo nos queda de hermoso en terciopelo. Así nos queda en terciopelo. Entonces, vamos a mirar. Ya ustedes han visto cómo nos queda en terciopelo. También cómo nos queda en esta tela satinada. Y estas son las terminaciones. También les mostré cómo nos queda en velo. Entonces, ustedes pueden elaborarlo allá en el material que gusten. Aquí yo les voy a mostrar cómo es que tenemos la terminación por los lados para que ustedes miren. Entonces, esta sería la parte de arriba. Esta sería la parte de arriba donde van los 1.28 centímetros. Esta parte nos va a quedar así. Y lo que vamos a hacer es, aquí tenemos marcado las cuadrículas. Podemos mirar bien cómo lo vamos a llevar. Simplemente lo vamos a doblar de esta manera, así. Como lo tenemos aquí, yo aquí ya lo tengo dobladito. Voy a quitar el alfiler para que ustedes miren. Entonces simplemente aquí va la línea, lo doblamos acá y vamos tomándolo con un alfiler. No se alcanza a ver muy bien por lo que es con lápiz. De esta manera, vamos a mirar acá que está más marcadito. A ver si alcanzan a mirar. Entonces aquí tenemos la línea. Aquí tenemos tomado este punto. Tenemos la línea aquí donde trazamos la cuadrícula. Aquí tenemos una cuadrícula. Aquí tenemos la otra y aquí tenemos la otra. Total son 6 centímetros. Aquí nos da en esta otra, donde va de este punto. Entonces aquí va la otra línea. Entonces doblamos aquí. Y lo vamos a llevar a esta. Pero ahí vamos a dejarlo un poco menos de medio centímetro. O ustedes miran allá, porque si ustedes quieren que el cojín les quede más grande, este cojín nos va a quedar aproximadamente de unos 50 centímetros. Al coserlo nos quedaría más o menos de 48. Pero si ustedes quieren que le quede más grande, entonces simplemente lo van a dejar un poco más separado. Aquí tenemos la línea, lo van a dejar más separado. Entonces ustedes simplemente miran cómo lo quieren dejar de grande. Aquí nos queda más o menos medio centímetro y ya les voy a decir de cuánto nos quedaría este cojín así con esa medida que les estoy dando. Entonces aquí doblamos, tenemos 6 centímetros, doblamos. Todo nos va quedando así. Por el derecho nos queda entonces esta de esta manera, nos queda muy hermoso. Por el otro lado, o sea, por los costados, por este lado, o sea, ya les mostré cómo nos queda por esta parte, por estos costados, entonces lo tenemos así. Aquí están los puntos. Quiero que lo miren bien. Mire cómo están los puntos. O sea, va este centro de trigo,
va hacia arriba, aquí, ¿sí? Entonces, así mismo lo vamos a doblar. Lo vamos a ir doblando de esta manera. A ver, lo doblamos así. Que nos quede bien derechito para poder darle la forma al cuadro. Todo lo vamos doblando así para que nos dé esta forma. Miren lo que hermoso. Entonces nos quedaría por los lados, nos va a quedar así, igual como va la forma del centro de trigo. Y por la parte, en la parte de arriba, entonces nos va a quedar de esta manera. Vamos a mirar de cuánto nos quedaría entonces el cojín. Entonces vamos a tomar la medida. Vamos a ver de cuánto nos va a quedar el cojín. Nos queda de 52 centímetros. Si utilizamos un centímetro a cada lado, nos va a quedar un cojín de 50 centímetros. Lo mismo entonces debemos nosotros por este lado. Debemos hacer lo mismo, nos debe de quedar igual. También por el otro lado nos debe quedar igual de 52 centímetros. Entonces lo único que ustedes deben hacer es ubicar bien las tablillitas, que nos dé la misma medida por todos los lados, que nos queden los cuatro lados iguales para que nos quede el cojín bien cuadrado. Luego que ya tengamos entonces nuestro trabajo, yo les sugiero que del mismo tamaño, o sea, de 52 centímetros, ustedes van a sacar una tapa de tela forro o puede ser tela quirúrgica para que ustedes coloquen en esa parte de atrás. La pueden colocar, la pueden bastear o le pueden filetear para que ustedes tapen lo que es esta parte, para que nos dé una buena terminación. Luego que ya tenemos todo esto tapado, entonces ahí sí vamos a colocar lo que es la cremallera y la parte de atrás de nuestro cojín. Yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este hermoso punto. Si ya no nos saludamos una vez más, con otro video este año, entonces ya será para el próximo año, si es la voluntad del Señor. Quiero desearles un feliz año para todos, para todas mis amigas. Un abrazo fuerte, que el Señor Jesucristo les bendiga, que sea Dios concediendo todas sus peticiones según la voluntad de nuestro Dios en el nuevo año que iniciamos. Un abrazo para todos, un feliz año y que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.